bienvenido. Arrancamos una nueva edición de Mercado Automotor a través de Legash TV y, por supuesto, como lo hacemos mensualmente, una edición especial dedicada a lo que es Fiat Auto Argentina en el sector de planes y también hoy de venta convencional e institucional. Le quiero contar que vamos a estar hablando de la marca. Si usted está interesado en saber cuál es la actualidad de esta marca muy bien posicionada en la Argentina y en el Mercosur, lo invitamos a compartir media hora hablando de la marca. También compartiendo un nuevo acto nacional de adjudicación, en este caso nuevamente en Capital Federal, en la concesionaria Autonovo, y hablando por supuesto con las autoridades de Fiat Plan. Adelantos. En esta edición de Mercado Automotor estuvimos conversando con el señor Javier Bernengo, director de Relaciones Externas y Comunicación de Fiat Auto Argentina. Con la gente de Fiat Plan estuvimos en un nuevo acto nacional de adjudicación, en este caso en la concesionaria Autonovo, en Capital Federal. Auspicia este programa Comar Automotores, la concesionaria de Mar del Plata para su plan Chevrolet. Brown 3232, teléfono 0223-496-1111. Chevrolet, siempre con vos. Cámara del Comercio Automotor Regional Mar del Plata. Cursos de capacitación y gestoría, venta de formularios. www.camaraautomotor.com.ar. Recuerde que en Facebook usted nos busca y nos encuentra como Mercado Automotor. Dos portales de internet a su disposición. www.mercadoautomotor.com.ar, www.mercadoautomotor.tv. Vamos ahora a conversar con el señor Javier Bernengo, a quien por supuesto le agradecemos que muy amablemente nos ha atendido. Él es director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Fiat. Con él estuvimos en su oficina para conversar un poquito de la actualidad, de cómo ve la actualidad para la marca, de cómo ve la actualidad del mundo automotor, del mercado automotor nacional. Y por otro lado, otro de los temas que planteamos obligatoriamente fue el plan Procrea Auto. ¿Cuál es su opinión? Con las cámaras del garage y de Mercado Automotor tenemos el gusto en esta mañana de estar con Javier Bernengo, director de Relaciones Externas y Comunicación de Fiat Auto Argentina. Ante todo, buenos días y gracias por recibirnos, Javier. Muchas gracias a ustedes por venir, así que a su disposición. Bueno, el hecho de estar a disposición nuestro hace que aprovechemos un poquito justamente la nota y hablemos de la actualidad. Bueno, ¿cómo está viendo Fiat la actualidad en ventas de autos? ¿Cómo está viendo el mercado automotor en la Argentina, teniendo en cuenta que estamos en el mes de julio y que tal vez los primeros 6 meses sirvieron para un balance? Bueno, por cierto, tuvimos el primer mes de enero, digamos, el arrastre de lo que fue el año pasado, del boom del año pasado. Lo que sí se está viendo, que en realidad hay una caída importante del mercado, una caída que, digamos, en el acumulado del año será del 30%. Nosotros como marca Fiat estamos logrando que la caída sea menor que el promedio del mercado, digamos, estamos con una baja de 10% por ahora en acumulado. De hecho, eso nos ha permitido ganar cuota de mercado, digamos, estamos en junio terminando como líderes de mercado con una cuota de 16 y pico, y en el acumulado del año estamos terceros con un 13,9%, lo cual implica un aumento de cuota, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de números, pero a ver, en un mercado recesivo y que bueno, empezó bien el año por supuesto con lo que venía el año pasado, pero que después de a poquito fue bajando y se espera que culmine un año un poquito más abajo que el año pasado. ¿Cómo hace Fiat para afrontar eso? ¿El lanzamiento de estos últimos modelos, Strada, Tres Puertas, en definitiva, ayuda? Sí, por cierto que ayuda, digamos. Nosotros hace un poco más de un mes lanzamos lo que llamamos la colección Fiat, que fue la presentación del Fiat 500L, el Strada Tres Puertas, cabina doble con tres puertas, el nuevo Fiorino, el nuevo Uno Cargo, el nuevo Línea, digamos, una gama de productos que en cada segmento cumplen un rol muy importante. No solamente refuerzan la imagen de marca, sino que en algunas cosas son autos esencialmente de volumen, digamos, como la Strada líder en su segmento desde hace muchísimos años y va a seguir siéndolo. Justamente la anterior Strada se estaba yendo ya del mercado, ya se había dejado de producir, con lo cual era necesario lanzarlo y presentar el nuevo modelo. 500L obviamente es un icono de la marca, es un icono de imagen. Todo eso sirve para, primero, mucha gente que está esperando esos autos. Segundo, porque son novedades, entonces agilizan, estimulan ir a visitar los salones, ir a visitar los lugares donde se pueden hacer test drive y conocer los productos. Obviamente, cuando uno va a un salón,
ve tanto lo aspiracional como lo que puede comprar, pero digamos, el primer paso es ir a un salón de ventas de autos para cerrar una operación, ¿no? La baja del mercado en nuestro vecino país, Brasil, ¿cómo, en definitiva, cómo presentó la situación ante Argentina? Bueno, obviamente nosotros, el mercado y la producción de Córdoba está dedicada en casi en un 80% para el mercado de Brasil, con lo cual eso influye. Bien. Eso ha implicado que, si bien estamos con estamos tratando de, digamos, de producir al mismo nivel o casi el mismo nivel que el año pasado, digamos, esa es la expectativa de que tenemos de manejarnos con un rango no muy por abajo del año pasado. Estamos obviamente poniendo mucho acento y mucha fuerza en los productos nacionales, tanto para el mercado doméstico, digamos, aumentar nuestros productos producidos localmente para el mercado interno, como obviamente tratar de que Brasil nos compre todo lo que pueda. En ese sentido, bueno, estamos haciendo eso, pero hay una merma indudable en las exportaciones, ¿sí? Se está poniendo énfasis fuerza, como decía, en los productos nacionales. Estábamos vislumbrando los números que dio a conocer a Cara, en definitiva, en estos días, y para hacerlo, para redondear el número, 50.000 vehículos patentados en el mes de junio, 8.000 y algo de Fiat, y de esos 8.000 y algo, en definitiva, más de 3.000 vehículos fueron Palio. Sí, digamos, una gran desapuesta, como yo te había dicho yo recién, poner el punto, focalizar el acento, digamos, alentar la venta de los autos producidos localmente. Esos son el Palio y el Siena. Bien. Con lo cual, digamos, estamos alentándolo, inclusive en todo el proceso de plan de ahorro lo estamos alentando, digamos, como otro sustituto, digamos, entre un Uno y un Palio lo alentamos a que lleve el Palio. De hecho, es un producto más de un segmento superior al del Uno, ¿no? Cuando uno habla del mercado automotor nacional, en estos últimos tiempos se dio a conocer un nombre de un plan, Procre Auto, ¿sí? Este plan con financiación del gobierno. ¿Cuál es la opinión de Fiat con respecto a una financiación del gobierno, teniendo en cuenta que ustedes tienen vehículos incluidos dentro de los modelos, de los 26 modelos, ¿no? Sí, tenemos, el Palio y el Siena motorización 1.6 incluidos en el plan Procre. Obviamente es muy bienvenido un plan de financiación a una tasa mucho más competitiva en el mercado actual, donde las tasas justamente subieron mucho y retrajeron mucho el crédito prendario o el crédito personal. Es un buen aliento, de hecho, para crear en ese sentido cumple un rol, tanto para ventas efectivas por otro tema, digamos. En realidad, alienta también la circulación de las concesiones, que es muy importante, digamos. Se acerque, digamos. En línea con el Procrear, también nosotros habíamos firmado, digamos, y llegamos a un acuerdo con el Banco de Córdoba, que también para una política de fidelización también alienta las compras de autos fabricados en Córdoba a los que son clientes del Banco de Córdoba, digamos. Son operaciones que alientan la venta, hacen circular más y obviamente sirven, son muy adecuados, digamos. Pensar que solucionan los problemas de producción de toda la industria automotriz, mentira, porque digamos inciden favorablemente, pero en realidad la producción está muy en línea también con lo que ocurre con el mercado regional de Brasil, ¿no? Bien. Cuando hablamos de un plan de autos, hoy se puede decir que Fiat particularmente tiene una gran ventaja. Es decir, a través de Fiat Plan se comercializan una gran cantidad de vehículos de la línea. Yo no sé si en este último tiempo no ha superado a lo que es la venta convencional. ¿Y el Procre Auto compite con Fiat Plan? No, el Procre son canales de financiación muy diferentes, digamos. Una cosa es un crédito personal, un crédito prendario, otra cosa es un plan de ahorro, digamos. El plan de ahorro es un ahorro a futuro, en realidad el crédito convencional es una deuda que estás tomando para llevar tu bien inmediatamente. El plan de ahorro no necesariamente te está llevando el producto inmediatamente, sino estás apostando al futuro a hacerte de un auto. Lo acelerás o lo atrasás, eso depende de la decisión personal de cada uno. Son planes que conviven, obviamente Fiat es muy fuerte en las dos líneas, tanto Fiat Crédito por el lado de financiamiento convencional como Fiat Plan, donde aparte está siendo líder Fiat Plan, digamos, tanto en adjudicaciones como en suscripciones, y bueno, en este momento es líder de mercado en junio, lleva un acumulado, y es cierto también que en el caso de Fiat, el plan de ahorro le da una base mensual de volumen de patentamiento, es muy importante porque son autos que se están entregando de planes que venían suscritos hace tiempo, ¿no? Y donde Fiat ha hecho un trabajo muy fuerte, toda la red comercial de Fiat ha hecho un trabajo muy fuerte. Bien. Javier, por último, si le preguntamos a Fiat y en tu persona, ¿cómo vislumbra de ahora, de julio a noviembre, diciembre, cómo se va a dar el mercado automotor argentino?
¿Cómo piensan que va a continuar esto? Mira, las proyecciones que se manejan, que en base a lo que ocurrió estos meses, y digamos, sin imprevistos, ni a favor ni en contra, porque digamos, si puede ser a favor, significa que ahora mejora mucho más las perspectivas, es que el mercado terminará en un mercado de más o menos 660.000 unidades, digamos, por abajo de las 700.000 unidades es lo que estamos viendo por la dinámica diaria que están teniendo las ventas, ¿no? Eso puede modificarse, obviamente, si se modifica, yo qué sé. Se modifica el mínimo no imponible impuesto a la ganancia, alguna incidencia tiene porque la gente dispone de más plata para dedicar a bienes de consumo durable, obviamente. Digamos, uno no sabe qué puede ocurrir. No, es simplemente una opinión, porque si supiésemos sería bárbaro para todos, ¿no? Exactamente, pero digamos, un país que es bastante zigzagueante en ese tipo de cosas, en el cual, digamos, puede alentarse, digamos, se cierra el tema de los con la deuda externa todavía no arreglada. Bueno, alguna incidencia va a tener en la economía argentina, va a cambiar el humor, digamos, ciertas cosas ocurren. Lo mismo ocurre con el mercado de Brasil, donde seguramente algunas políticas proactivas tomará el gobierno de Brasil también para incentivar el mercado, con lo cual puede mejorar. No va a cambiar bestialmente la tendencia porque ya estamos en el sexto mes del año, pero digamos, seguramente puede ayudar. Ojalá así sea, porque es por el bien de todos. Javier Bernengo, director de Relaciones Externas y Comunicación de Fiat Auto Argentina, gracias por tu tiempo, gracias por la nota, y nos estamos viendo en cualquier momento. Las cámaras de Mercado Automotor y el Garage a disposición de ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición siempre. Ford es Simone Automotores, una instalación ejemplar a nivel país. Todos los modelos, planes y postventa. No deje de consultarnos, estamos para asesorarlo. En Mar del Plata, en la mega concesionaria de Constitución al 7600. Fiat Giamma creó el Super Plan Flexible, el único sistema con el que podés ahorrar y sacar un cero kilómetro cuando vos decidas. O también podés elegir entre más de 150 usados garantizados de espacio Giamma. Más flexible, imposible. ¿Querés un cero? Podés. ¿Querés un usado? Podés. ¿Querés dejar tu auto y llevarte otro? Podés. ¿Querés usar lo que ahorraste? Podés. Llama al 0223-462-1333 y conoce todos los beneficios del Super Plan Flexible Giamma. Fiat Giamma. Punto Quad Cuatriciclos, una empresa que cree en el espíritu de los deportes extremos. Exposición y venta de cuatriciclos, guardería, servicio técnico, lavadero, venta, atención en pista. www.quad.com. Autosiglos Sociedad Anónima, concesionario oficial de Toyota Argentina. Todos los modelos, servicios de garantía y postventa. Una empresa del grupo Simone con 30 años de trayectoria en la Argentina. En Mar del Plata, Constitución 7501. www.autosiglos.com.ar. Le quiero contar que usted ya está encontrando, no solamente en la ciudad de Mar del Plata y alrededores, como lo hicimos hace 3 meses con la primera edición, sino que ya va a encontrar en cualquier momento la segunda edición de Mercados Magazine, una revista que de a poquito también está incursionando en las concesionarias de Capital Federal, más allá de toda la costa atlántica. El Fiat 580, qué lindo vehículo, ¿eh? Bueno, en definitiva, toda la línea de la marca italiana es muy, pero muy linda. Vamos a hablar ahora de la marca, vamos a seguir hablando en este cierre de acto nacional de adjudicación correspondiente al mes de julio con Daniel Argento, director de Fiat Plan, para que él justamente nos hable de la actualidad, las nuevas concesionarias, en definitiva, lo que está ocurriendo en la Argentina. Ante todo, gracias por recibirnos. No, como siempre, Darío, gracias por acompañarnos. Vos sabés que es un placer para nosotros hacer un acto de adjudicación pública porque nos gusta atacar la cara con nuestros clientes. La gente viene acá ya contenta porque dice, algo me voy a llevar, y se va más contenta porque muchos se llevan un auto. Sí, bueno, vos sabés que nuevamente hemos hecho un acto de adjudicación, adjudicando nuevamente más de 10.000 unidades. Estamos contentos, realmente el mercado nos acompaña. Realmente decir esto cuando uno lee en el diario que se venden 24% menos de autos que el año pasado. Sin embargo, nosotros estamos líderes en el mercado de planes con más de 25% de share, tanto en suscripciones como en patentamiento. Fiat ha logrado el liderazgo este mes del mercado, Fiat Auto. Nosotros lo hemos acompañado con un 60% de unidades a través del canal Plan de Ahorro. Y decirte que, acumulado a junio, llevamos 5% arriba el patentamiento del plan, con más de 25.000 unidades entregadas. En este contexto es un... hay que estar contento, ¿no? Seguro. Hoy hablamos con la gente de Fiat Auto y nos decía que no es un canal más el de Plan de Ahorro, sino que es hoy por hoy el canal de venta. Mirá, viste, el Plan de Ahorro, según el contexto del país, canaliza gran parte de la demanda. Y este es el momento, ¿no? Como hemos charlado tantas veces, no hay mucho acceso al crédito, no hay muchas alternativas de ahorro, las tasas son negativas.
Y bueno, el Plan de Ahorro es un producto maduro, conocido por la gente, confiable. Y Fiat, como lo hemos charlado antes de la entrevista, con nuevas concesionarias que tienen mayor cobertura al país, tenemos presencia en todos los pueblos, en todas las localidades. Hemos suscrito más de 54.000 planes nuevos en lo que va del año. Sí, realmente estamos canalizando el ahorro público a través de nuestro producto. Bien. Eso está ayudando muchísimo. Estábamos leyendo datos suministrados por ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores, y hablaba de la cantidad de unidades que se habían comercializado y que se habían patentado. Alrededor de 53.000 unidades en el mes de junio. De esas 53.000 unidades patentadas en el mes de junio, Fiat está en más de 8.000. Es lo que te decía recién, Fiat obtuvo el liderazgo en el mes de junio con más de 16 puntos de share. Y te doy el número exacto, que a vos siempre te gusta, 4.998, 5.000 unidades fueron patentadas, 5.000, repito, a través del canal Plan de Ahorro, Fiat Plan. Perfecto. Impresionante. Un dato más que no teníamos, porque teníamos el de 3.200 que habían sido Palio. Bueno, vos sabés que tenemos esa gran fortaleza, ¿no es cierto? Que trabajo nacional es fundamental y tenemos todos nuestros cañones enfocados al Palio y el Siena, que se fabrica en Córdoba. 7 de cada 10 suscripciones que estamos realizando es de Palio y Siena, y 6 de cada 10 coches que estamos entregando es de producción nacional. Trabajo argentino. Bien. Hay que tener en cuenta que el Palio y Siena también son los vehículos elegidos por el gobierno para ingresar en el plan Procreauto con su motorización 1.6. Sí, por supuesto. Nosotros es una alternativa de financiación muy válida y muy cierta. También esa motorización la puedes tener a través del plan de Fiat Plan mediante cambio de modelo. Son distintas alternativas de ahorro, con un crédito del gobierno a tasa subsidiada o a través de Fiat Plan. Bueno, Daniel, vamos a seguir cubriendo este tipo de actos. Te queremos agradecer por tu tiempo, felicitar, porque realmente es muy importante el hecho de que ustedes estén siempre cerca de la gente, como lo estamos mostrando mes tras mes. Así que bueno, que sigan con este liderazgo, que hasta ahora es absoluto. Mirá, te agradezco, vos sabés que estamos muy contentos. Yo siempre estoy muy, muy agradecido con ustedes que nos acompañan acto a acto de hace casi 2 años. O sea, ahora es fácil, ¿no? Pero Vos sos consciente que estamos de cara al público, ¿no es cierto? No tenemos inconveniente, nos encanta. ¿Puedo contar una? Por ahí es meterme más en lo personal, pero cuando la gente viene, porque, no sé, mira, quiero hacer una consulta, vos muchas veces sos vos quien dice, a ver, dígame, ¿le puedo evacuar esa consulta como si fueses, hoy más allá de ser el director, estás en contacto directo con la gente y vos vas y le evacuás la consulta como si fueses un vendedor de planes y la gente queda realmente satisfecha y eso también demuestra justamente la personalidad que tienen y la forma en la que se toman su trabajo, ¿no? Lo veíamos recién en la entrada. Bueno, viste recién, dos clientes que tenían dudas, muy técnicas, nada vamos a explicar, pero sí los atendí personalmente. A mí me encanta hablar con los clientes cara a cara, porque es la mejor manera de tomar la temperatura de la empresa, ¿no es cierto? Saber dónde fallamos o dónde podemos mejorar. El señor Daniel Argento, en representación de Fiat Plan. Daniel, gracias. No, a ustedes muchas gracias. Fiat Plan, el plan que necesitas para el auto que querés. El único plan con adjudicación pactada en cuota 2. Es simple, es fácil, es Fiat Plan. Consultá en la red de concesionarios Fiat o en www.fiatplan.com.ar. En accesorios, Accesorios Guzmán. Si no está en Guzmán, no está en ningún lado. Equipamiento 4x4, competición, audiocar. En Mar del Plata, Colón 5176 y Colón 4124. En Bariloche, estamos en el Ordi 704. Ahora la marca Chery está cada vez más cerca, con todos sus modelos, excelente servicio postventa y el más amplio surtido en repuestos. Chery Pilar, ruta Panamericana, kilómetro 44, ramal Pilar, y ahora Chery Escobar, Spadaccini 1095, Belén de Escobar. www.cherypilar.com. En Auto del Mar saben de la importancia que tiene para cada cliente comprar un automóvil. Es por eso que transforman su decisión en toda una experiencia. Auto del Mar Sociedad Anónima. Su opción Renault en Mar del Plata y zona. Avenida Independencia, esquina Gascón, teléfono 495-7001. Los Cosmética Automotor. Tratamientos con teflón, brillo permanente, limpieza de tapizados, productos importados. Los Cosmética Automotor. www.gloscosmetica.com.ar. Extreme Car Audio, colocación integral de sistemas de seguridad, alarmas, audio car, equipos de xenón, polarizados, accesorios. Fortunato de la Plaza 4502, Mar del Plata.
todas las novedades que usted encuentra en los canales locales y también en los canales nacionales y, por supuesto, también en nuestro portal de internet www.mercadoautomotor.tv, ahora se ve reflejada, ¿en dónde? En nuestra revista Mercados Magazine, que usted ya la puede encontrar. Es totalmente gratuita, de libre distribución, y lo va a encontrar en un montón de lugares en la ciudad de Mar del Plata y próximamente también en toda la costa atlántica. Así que si tienen la posibilidad, está en un café, está en un consultorio, está en una sala de espera, está en una agencia, en una concesionaria, siéntese y chosmela un ratito. Está ya culminando este nuevo acto nacional de adjudicación en la concesionaria Autonovo. Al lado nuestro tenemos un Fiat Palio, uno de los vehículos que más se comercializan a través de planes en la República Argentina. Vehículo de producción nacional, al igual que el Siena. La producción nacional, la actualidad, bueno, en definitiva, todos los temas que están netamente vinculados con los planes de la marca, los conversamos con Ariel Comerci. Seguimos con la gente de Fiat Auto, de Fiat Plan, nuevamente con Ariel Comerci, quien ya es un amigo de Mercado Automotor y siempre nos brinda mucha información. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Darío, bueno, la amistad es recíproca, la verdad que bien, contento, como siempre, en un nuevo acto de adjudicación aquí en Capital Federal, en este caso en el concesionario Novo. Y bueno, agradecer también, como lo hacemos habitualmente, a vos por venir y a Novo por prestar las instalaciones para hacer este acto de adjudicación. Veníamos contentos. A ver, cerraste o cerró Fiat Plan un junio bárbaro, un liderazgo realmente absoluto que vienen trayendo en forma constante. Hay que trabajar para eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, vos recordarás el año pasado cuando nos entrevistábamos, te hablábamos del famoso objetivo nuestro de las 170.000 veces gracias, que lo con mucho esfuerzo y con mucho trabajo lo conseguimos. Y no solamente se cumplió ese objetivo, sino que el año pasado logramos el liderazgo en suscripciones, y para este año teníamos el otro objetivo, que era lograr el liderazgo en facturación. Y la verdad que este año, si bien no le hemos puesto ningún objetivo de 170.000 veces gracias, ni mucho menos, sino lo que estamos muy, muy contentos, toda la compañía, es que hemos logrado y consolidado el liderazgo no solamente en suscripción, sino también en facturación y entrega. Creemos que realmente ya, transcurrido el primer semestre del año, hemos logrado una muy buena diferencia, tanto en suscripciones como en facturación, como para terminar este año como líderes indiscutibles, tanto en suscripciones como en facturación. Bien. Ariel, podríamos hablar de Palio, Siena, vehículos que están dentro de Procrea Auto y que, por supuesto, también sabemos que están liderando la venta, pero yo voy a sacarte de esos vehículos y voy a preguntarte con respecto a otro. La Fiat dobló. Ustedes están con una promoción especial. ¿De qué se trata? Sí, realmente estamos este mes puntualmente haciendo una acción muy concreta con todos aquellos clientes que ahorran en lo que es la versión cubo. Digamos, si resultan adjudicados, pueden retirar, por supuesto, la Fiat Cubo, que son modelo por el cual ahorra, o bien le estamos dando la opción, en este caso, por una acción promocional y puntual con tiempo limitado, de que puedan financiar el cambio de modelo hacia una dobló, que es un vehículo mucho más equipado, de mayor capacidad de carga, puede retirar la versión que tiene 7 asientos, puede financiar concretamente, en vez de en 24 meses, en 36 meses, ese cambio de modelo, y por otro lado le estamos bonificando 3 meses de seguro al cliente. Es decir, durante 3 meses, luego de retirar la unidad, no abona directamente el costo del seguro. Esto básicamente es porque queremos promocionar este modelo, porque nos interesa facturar, entonces le hemos dado mayor plazo de financiación al cliente y 3 meses de seguro bonificado. Perfecto. Hoy estamos en Autonovo, pero, a ver, hay una red amplia en todo el país que nos está viendo en este momento de concesionarias. Cualquier asesoramiento uno lo puede encontrar en cualquier concesionaria. Es decir, esto no es que vos me lo estás dando a través de Garage TV, sino que está en las concesionarias. No, esto es una acción a nivel nacional de Fiat Plan, con lo cual cualquier concesionario de la red Fiat puede otorgar esta bonificación de los 3 meses de seguro, insisto, a todos aquellos clientes que son ahorristas del modelo cubo. Y también la financiación en 36 meses de la diferencia de precio que hay entre el modelo cubo y dobló. Bien, bárbaro. Bueno, ¿cómo se vislumbra el futuro próximo y algo más para comentarnos? No, la verdad que, como te dije al principio, la verdad que estamos muy, muy contentos. En estos primeros 6 meses del año hemos logrado, como te decía, hemos consolidado, por ponerlo de esta manera, el liderazgo, no solamente en suscripción y facturación,
creemos que va a ser un buen año, a pesar de que lógicamente el mercado del auto tuvo la reducción que ya hemos hablado en otras notas, pero la verdad que Fiat Plan supo adaptarse a esta nueva realidad, por eso somos líderes de mercado con 25% de participación de mercado, tanto en suscripción como en entregas, y bueno, creo que eso habla por sí solo de que nos hemos adaptado muy bien al cambio, la red de vendedores supo adaptarse a este cambio, a esto que decimos de que, bueno, para vender lo mismo hay que trabajar el doble, la verdad que lo estamos haciendo y, bueno, eso nos deja muy, muy conforme, así que creemos que va a ser un muy buen año igualmente. Ariel Comerci, con nosotros. Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Darío, y bueno, contamos con tu presencia en cada acto de adjudicación. Bueno, recuerde, en esta red social Facebook nos va a encontrar, si aún no es amigo, se hace amigo nuestro. Recuerde que en el portal de internet, más allá de conseguir una gran cantidad de vehículos nuevos y también usados, va a encontrar toda la información relativa a lo que está ocurriendo hoy en el mercado automotor nacional. El agradecimiento por haber compartido esta nueva edición de Mercado Automotor a través de Garage TV, esté usted en la localidad que esté de la República Argentina y o en países de habla hispana. Le decimos gracias por estar de ese lado y le decimos que lo esperamos, le recordamos que lo esperamos en la próxima edición de Mercado Automotor. Hasta la próxima.